Bienvenidos a esta sesión de meditación que emitimos desde Valencia. Hoy es domingo y como he comentado muchas veces, para mí los domingos han cambiado el significado, porque antes las tardes de los domingos eran un poco aburridas y ahora estoy muy ilusionada de que llegue este momento porque es una oportunidad de conectar con el mundo entero, porque sé que estáis conectados desde tantos lugares, algunos muy cerca, otros muy, muy lejos. He visto que estáis conectados incluso desde la Patagonia, en Chile, y en tantos, de tantos otros lugares, ¿no? En Hispanoamérica, también de Israel, de muchos lugares del mundo. Así que para mí, la verdad es que es muy emocionante el estar con vosotros y eso da otro significado, ¿no? A las tardes del domingo para mí. Hoy la meditación la vamos a dedicar a profundizar primero en esta charla sobre el equilibrio y la conexión con el entusiasmo. Y luego vamos a dedicar la meditación también a este tema. Y lo primero que tengo que comentar es que para mí la base de estar satisfechos con la vida, de mi propia satisfacción con mi vida, de mi estado de estar contento con la vida que llevo y de el entusiasmo por vivir, para mí una de las principales claves es mantener el equilibrio en mi vida. Esto ha sido una constante en mi vida porque he tenido que desarrollar muchos papeles diferentes. De hecho, todavía los tengo. Tengo el papel profesional, no me he jubilado todavía. La familia, mis hijos, el servicio a la comunidad con Brahma Kumaris, el enfoque en mi desarrollo personal, la salud, que conforme pasan los años hay que dedicarle más tiempo a los temas de salud. Bueno, yo a veces me veo, bueno, y creo que puede ser también algo común en vosotros, no lo sé, como un malabarista. ¿Sabéis los malabaristas que tienen bolas diferentes? Yo me imagino que cada área de mi vida es como una de esas bolas de un color diferente. Entonces, para mí el equilibrio no es estar parado. O sea, el equilibrio no es yo estoy parada y equilibrada. No. Para mí el equilibrio es algo dinámico, es algo que se mueve, como ese equilibrio, como ese malabarista, ¿no? Malabarista que mueve todas esas bolas y no se le caen. Parece un milagro, pero no se le caen. Porque ¿qué ocurre si se cae una de las áreas de mi vida? Si se me cae una de esas bolas. Vamos a pensar que cada bola tiene un color, ¿no? Y, pues, por ejemplo, el área de la familia, ¿no? Mis padres, mis hijos, mis hermanos, las personas más allegadas a mí, ¿no? Mis familiares, los más allegados, pues eso podría ser la bola azul, digamos, ¿no? Por ejemplo, el área de la familia. El área de mi vida, de la profesión, pues todo mi trabajo, mis compañeros de trabajo, mis relaciones en el trabajo, etcétera, etcétera, pues podría ser, pues no sé, una bola roja, ¿no? Vamos a pensar que la salud, muy importante, la base también un poco de todo, pues que sea la bola verde, por ejemplo, el cuidado de mi salud, un área importante también. Vamos a pensar que el servicio a la comunidad, pues pueda ser la bola amarilla. Es importante el servicio a la comunidad, sentir que soy útil para no solo para mi familia y mi trabajo, sino para otras personas, algunas que no conozco. Pero eso genera mucha, digamos, realización personal. También dedicar una atención a esa área de mi vida, si quiero, pero creo que es muy, muy provechoso. Y finalmente, ¿cuál me queda? ¿No? ¿Cuál me quedaría? La del desarrollo personal, que no es menos importante. Al revés, también es la base de todo lo demás. Mi desarrollo espiritual, mi desarrollo como ese alma que soy, para mantener ese brillo, esa luz.
ese ánimo, ánimo, como sabemos, viene de alma, ¿no? Mantener el alma brillante es la clave del entusiasmo. Vamos a ponerle un color blanco, por ejemplo. Así que voy a tener esas bolas de colores, cinco, y las tengo que mantener dinámicamente moviéndome con ellas de forma que no se me caiga ninguna, es decir, dedicar la atención necesaria y precisa a cada una de esas áreas. Y a ver, esto no es fácil, o sea, hay que reconocer que es un arte, ¿no? El arte del equilibrio, como la del malabarista, es un arte que se adquiere con el tiempo y la experiencia. Pero hay tantos ejemplos de desequilibrio en esas áreas de la vida. Y yo, por ejemplo, os puedo poner una experiencia cuando una experiencia complicada para mí, cuando yo tuve a mi hijo el mayor, estaba en mi trabajo, tenía mucho, mucho, mucha presión porque estaba terminando la tesis doctoral. Sabéis, algunos de vosotros igual lo habéis hecho y los que no lo habéis hecho, pues igual algún familiar o, bueno, sabéis que es un proceso que dura muchos años y que requiere mucha concentración. Y claro, yo pues con la concentración que requiere un bebé y el trabajo al mismo tiempo, era duro para mí. Entonces, ¿qué me pasaba? Que cuando estaba con el bebé pensaba, ay, estoy descuidando el trabajo. Cuando estaba en el trabajo pensaba, tendría que estar con el bebé. O sea, realmente, aunque el bebé estaba muy bien cuidado, pero bueno, todos sabemos que a una madre le gusta disfrutar de un bebé porque el tiempo pasa volando, ¿verdad? Cuanto que te descuidas, ese bebé se ha hecho mayor, ¿no? Y es una oportunidad que pierdes de disfrutar de esa relación. Así que, claro, yo comprendo bastante a las madres y a los padres también, porque no es una cuestión solo de madres, también de padres en esas situaciones. Así que, ¿cómo mantener ese equilibrio? Por ejemplo, también tenemos el caso contrario de la madre o el padre, pero es más frecuente en las madres, que se dedican en cuerpo y alma 100% a sus hijos, a la familia, y descuidan, por ejemplo, su desarrollo personal, dedicarse tiempo a sí mismas, incluso su salud, a veces descuidan su salud. ¿Y qué ocurre? Con los años, los hijos se hacen mayores, se van de casa, y entonces tienen lo que se llama el síndrome del nido vacío, porque se encuentran que no saben qué hacer con su vida, ¿no? Así que, como de nuevo, ¿no? Un desequilibrio. También tenemos otro caso, y es el del padre o la madre que se dedica tanto al trabajo que descuida las otras áreas de su vida, incluso la familia. Eso le pasa factura antes o después, ¿no? Porque cuando una de esas bolas se nos cae, de malabarista, digamos, eso nos pasa factura. ¿En términos de qué? De insatisfacción personal, de falta o sea, de descontento de los que hemos descuidado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué digamos de la salud? Importante cuidar de la salud. Pero claro, también se me ocurre que conforme pasa el tiempo, mi vida cambia. Y esas áreas de mi vida también requieren más atención o menos. Por ejemplo, el área de la salud es un caso muy claro. El cuerpo está sometido a la ley de la entropía y es algo que no se puede parar. Nadie puede parar ese proceso por mucho que lo intente. Se puede aminorar un poco si cuidas bien de tu salud. Aminorar un poco, pero la entropía seguirá ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el cuerpo se va haciendo más y más mayor y bueno, pues la energía que tenías cuando tenías 30, 40, 50 años, pues ya no la tienes cuando tienes 60 años, eso se nota. Igual a los 30, a los 40, a los 50, parece que te puedes comer el mundo y puedes estirar de tu día, puedes dedicar muchísimo tiempo a tus, digamos, obligaciones o a tus hobbies o lo que sea. Pero ya a partir de una determinada edad ya vas notando que tienes que ir cuidado, con más despacio por la vida, ¿no?
un poco más despacio, como las personas mayores que andan más despacio. Yo me incluyo, ¿eh? Yo también ando un poco más despacio. Cuando ya tengo ya 67, cumplo dentro de unos días en realidad. Y no soy la misma, mi cuerpo no es el mismo que cuando tenía 50, por supuesto que no, y se nota. No sé cómo estará a los 70, pero, y no sé cómo estará a los 80, espero llegar. Pero, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la atención que tengo que dedicar a esa área de mi vida es mayor conforme pasa el tiempo. Por eso equilibrio dinámico, ¿no? ¿Cómo equilibro mi vida de forma dinámica? Porque si no presto atención a mantener ese equilibrio dinámico, pues me voy a romper por un sitio o por otro. ¿Y cómo voy a estar entusiasmada con la vida? ¿Cómo voy a estar satisfecha con mi vida si mi vida se rompe? Si mi salud de repente se hunde, se derrumba, ¿no? A ver, puede suceder, pero ha sido mi responsabilidad. Yo conozco personas que se han dedicado durante muchos, muchos años al servicio a los demás de forma muy desinteresada y han descuidado su salud. O bien, pues por poco descanso, o por mala alimentación, o por exceso de estrés, lo que sea, lo que sea. Bueno, pues eso también es un descuido, es un desequilibrio. Así que no es fácil, no es fácil, pero es como prestar atención. Y se me ha ocurrido, bueno, o sea, esto parece lógico, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para dedicar atención a ese equilibrio dinámico, ¿no? A mantener todas esas áreas de nuestra vida, todos esos colores brillantes y equilibrados y flotando ahí, ¿no? Como el malabarista. Pues lo primero que se me ha ocurrido es prestar mucha atención a estar presente. O sea, yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, alguien me comentó, no importa aunque no estés mucho, mucho tiempo, aunque no estés todo el día, porque no puedes, estás trabajando, pero el tiempo que les dediques que sea de calidad. Y es que es verdad, o sea, el tiempo que yo dedique a alguna de esas áreas que sea de calidad, estar presente. Es decir, cuando estoy con mi familia, no tener la mente en el trabajo, en las preocupaciones del trabajo. Y cuando estoy en el trabajo con los compañeros, no tener la mente con las preocupaciones de mi salud, por ejemplo, ¿no? Que también puede pasar. A veces, cuando le preguntas a una persona, ¿cómo estás? Enseguida te empieza a contar sus problemas de salud. No sé si os ha pasado, ¿no? Pues mira, he ido al médico esta semana y mira lo que me ha dicho, o mira, me duele por aquí, me duele por allá, ¿no? A ver, no es que no, es bueno compartir también, ¿no? Lo que nos sucede, digamos, en el cuerpo y en la salud. Pero, ¿por qué no centrarnos más en cuál es mi ánimo? Porque igual a mí lo que me interesa es saber, ¿estás animada? ¿Cómo estás de ánimos? Independientemente si te duele un poco por aquí, un poco por allá, o si el médico te ha dicho eso, pero ¿cómo está el alma, el ánima? ¿Cómo está tu ánimo? Así que es importante, ¿no? El realmente centrarnos en aquello que es estar presentes, ¿no? Estar presentes en aquella área de nuestra vida que sea importante y que en ese momento queramos estar. Y luego, otra cosa muy importante que yo veo es discernir. Para mí es fundamental el poder de discernir. Discernir quiere decir el detectar en base a las circunstancias que pueden ir variando, como antes hemos dicho, es todo dinámico, pues discernir cuándo tengo que prestar atención a un área de mi vida o cuándo tengo que estar presente, prestar atención a otra área de mi vida diferente. Y entonces dedicarme a eso,
estar presente ahí. Claro, es fácil decirlo, discernir, pero ¿de qué depende mi poder de discernir? El poder de discernir es, o la capacidad, podríamos llamar, capacidad de discernir, es una de las capacidades más importantes del alma. Y es la capacidad que nos hace, digamos, detectar, ver, identificar lo que se necesita en cada momento y, por tanto, aplicar lo que se necesita en ese momento. Para eso se necesita mucho centramiento. Por tanto, ahí la meditación es muy importante. La meditación permite ejercitar el intelecto, porque es en el intelecto del alma donde está esa capacidad. Si el intelecto está despierto, está ese músculo que del intelecto está vivo, está despierto, voy a tener esa capacidad. Si voy medio dormida por la vida, si el intelecto está un poco distraído, no voy a tener esa capacidad. Así que es importante el desarrollar esa capacidad. Y también conectar esa antena, o sea, el intelecto es un músculo, una antena, la antena del alma, conectarla con la pureza, con el ser supremo. Porque en realidad lo que me hace tener más poder, más capacidad, es esa conexión con la fuente, esa conexión con la fuente de luz, de pureza. Entonces mi intelecto se va haciendo más y más puro, más liviano y más, digamos, perceptivo a todo. Entonces, esos serían los métodos para mí. Procurar estar presente y desarrollar esa capacidad. Y dejadme unos minutos más antes de terminar para comentaros otro equilibrio que me parece muy importante en la vida. Muy importante. Podemos decir más que el otro, y ya, las áreas de mi vida. Bueno, pues igual no más, pero también muy importante. Es una capacidad que se llama de ambidestreza, la capacidad de ambidestreza, que tenemos todos en mayor o menor medida. Esto se ha estudiado mucho en el campo de las organizaciones, de las personas, en las organizaciones, de la dirección de las organizaciones, y como yo, pues sabéis que me dedico a eso, pues un poco por deformación profesional, digo, ¿y esto cómo se aplica, ¿no?, al campo del desarrollo espiritual? Y es que tiene muchísima aplicación, ahora lo comento por qué. Ambidestreza es una capacidad que viene, o sea, se llama así, como, es como una metáfora, porque viene de una palabra que es ambidexter, que es una palabra latina que significa diestro con las dos manos. Realmente es tan importante, las dos manos son importantes. Aunque seamos diestros o zurdos, el hecho de que las dos manos estén ahí es fundamental para nuestra vida, ¿verdad? Pues el tener cierta maestría con las dos manos es fundamental para todo, ¿no? Bueno, pues ambidiestros es una metáfora. Entonces, ¿ambidiestros en qué sentido? En utilizar dos capacidades que tenemos también todos los seres humanos. Una, la de explotar esos conocimientos que tenemos, explotar en el sentido de sacarle provecho a todo lo que sabemos, a mejorar lo que sabemos, a introducir pequeños cambios en lo que ya sabemos. Es como la capacidad de ir por un camino, por el camino que conocemos, pero digamos con mejorando, mejorando, mejorando. No es estar parada, de nuevo, es una capacidad de cambio, pero cambios pequeñitos, para ir mejorando. Y luego hay otra capacidad que sería la otra mano, ¿no? Una sería la explotación, es decir, mejorar lo que ya tengo, y la otra sería la exploración, es decir, buscar caminos diferentes. Explorar quiere decir, bueno, igual ya lo que he hecho hasta ahora ya no me sirve tanto. Necesito más creatividad para buscar cosas diferentes. El ejemplo claro es que a veces el entorno me fuerza a eso. Por ejemplo, la pandemia
nos ha forzado a ser más exploradores, a ver de qué forma, por ejemplo, hacer ejercicio en casa o cómo buscar métodos de no contagiarnos o cómo relacionarnos por internet en vez de en persona, no sé, tantas cosas, ¿no? En Brahma Kumaris, por ejemplo, se ha dado un salto en el servicio online, es decir, en todas las conferencias, las actividades, las meditaciones que se hacen online, pues gracias a que el contexto nos ha obligado a eso, pues se ha explorado mucho para eso. Sí que encontrar caminos nuevos, diferentes, ¿no? Unas veces por obligación, otras veces porque nos aburren los caminos ya como muy conocidos. Entonces, esa combinación de explotar lo que ya tienes, los conocimientos que ya tienes, lo que ya sabes, y explorar nuevas vías, que a veces, muchas veces consiste también en renunciar a lo que antes sabías, es decir, a lo anterior. Esa capacidad de ambas, explorar y explotar, eso es la ambidestreza. Como esas dos manos, ¿no? Que se apoyan mutuamente. Y entonces, ¿esto para qué? Porque ese equilibrio es tan importante. Porque si me centro siempre en lo mismo, en el mismo camino, me voy a quedar como un poco vacío, ¿no? Llegará un momento en que pararé en mi trayectoria personal. Tengo que buscar también ciertas novedades, ciertos cambios. Porque en la vida es necesario el cambio pequeño, pero también es necesario, los cambios grandes son necesarios. Pero de nuevo, tengo que saber cuándo se requiere profundizar en lo que ya conozco y cuándo se requiere cambiar eso y explorar nuevos caminos. Entonces, ¿cómo saberlo? El poder discernir, el poder de discernir. De nuevo, el poder de discernir. Así que volvemos al mismo punto, que es el punto en el que está ese poder. El poder de discernir. Por tanto, volvemos al punto de la importancia del intelecto, que es donde está esa capacidad, la capacidad de discernir. Saber cuándo tengo que continuar por el mismo camino o cambiar la ruta. Pues para realmente llegar a mi meta. Y de nuevo, lo mismo, la meditación me puede ayudar mucho para desarrollar esa capacidad y sobre todo la conexión con la fuente, la conexión con esa pureza, con esa luz, con ese poder espiritual, es lo que me va a dar la energía, el poder necesario para mantenerme en ese equilibrio que, como he comentado, es dinámico, es en cada contexto, en cada momento de mi vida, ese equilibrio va cambiando. Tengo que saber en cada momento qué es lo que se necesita. Así que, pues gracias por estar hasta este punto de la charla. Y antes de empezar la meditación, recordaros que si os gustan estas meditaciones, pues que las recomendéis a aquellas personas que penséis que les pueden interesar. Y también, pues si no estáis suscritos al canal, pues también que os suscribáis. Y nada, va incrementando, ¿no?, el número de suscritos y es una alegría, la verdad. Así que vamos a empezar ya la meditación. Y el objetivo de esta meditación es precisamente el desarrollar esa capacidad de discernir para poderme mantener con ese poder, con ese centramiento, en ese equilibrio dinámico en diferentes momentos de mi vida, con diferentes situaciones, como ese malabarista, ¿no?, que se mantiene feliz, ¿no?, feliz con ese equilibrio, ¿no?, con todas sus áreas. Vamos a meditar ahora. Para iniciar esta meditación,
primer lugar, voy a prestar atención a cómo está mi cuerpo, si está relajado, observo mi respiración. Respiro profundamente. Relajo mi espalda. Imagino como una bolita de luz circulando por mi espina dorsal. Y relajando todas esas partes de mi espalda. Mis piernas también se relajan. Para ayudarme, puedo contraerlas ligeramente y soltar. Mis pies descansan en el suelo. Mis brazos caen relajados. Mis manos están relajadas. Me concentro en mi cara. Suelto mis mandíbulas. Suelto mi frente. Y ahora me siento en mayor bienestar. Y me concentro en relajar mi mente. El flujo de mis pensamientos. Me sitúo detrás de mi frente con mi conciencia y observo mis pensamientos. Observo sin juzgar. Y
y esa capacidad de observar fortalece mi intelecto. Observo sin juzgar. Y trato de silenciar poco a poco mi mente. Trato de calmar esos pensamientos que pasan por mi mente. Observo la pantalla de mi mente. Y los pensamientos me indican dónde va mi enfoque, dónde conecto mi energía a lo largo del día. Y ahora es un buen momento, no para juzgar, pero sí para conocerme mejor. Para saber dónde están esos puntos débiles esas actividades en mi día a día que me hacen perder energía que me hacen escape en las capacidades del alma. Y es un buen momento para recordarme a mí misma que yo soy la creadora de mis propios pensamientos. Es un buen momento para valorar mi capacidad de discernir porque yo soy la creadora de mis propios pensamientos.
y puedo discernir en qué área de mi vida prestar más atención. Más energía personal. ¿Y cuándo hacerlo? Y ese poder, esa capacidad está en mí. Solo yo lo puedo hacer. Solo yo mando en mi vida. Tengo el timón de mi propio barco. Y me empodero. Siento ese poder que hay en mí. Esa energía. Poderosa y sutil. Y siento esa energía que brota de mi interior. E inunda todo mi ser. Ese empoderamiento. Y este estado fuerte me abre a la experiencia de la Fuente Suprema. De esa luz suprema que limpia mi mente y mi intelecto y me ayuda a recuperar esa energía. Esa capacidad. Experimentar cómo esa luz sutil me llena, me envuelve
me da energía. Y poder. Y estoy en bienestar, en silencio. Y me mantengo unos momentos más experimentando esa livianez, ese silencio. Y desde ese punto puedo conseguir un equilibrio, dinámico. Áreas de mi vida. Como ese malabarista que maneja esas bolas de colores con maestría, con agilidad. Y puedo manejar también y decidir cuándo introducir cambios importantes en mi vida o pequeños cambios, mejoras. Cuándo caminar por el mismo camino o buscar nuevas sendas, explorar nuevas formas. Ese equilibrio va a resultar en una gran satisfacción personal.
entusiasmo por la vida. Om Shanti. Bueno, espero que hayan tenido una buena experiencia en la meditación y espero que el tema les haya parecido de interés. Así que pues podemos estar de nuevo el próximo domingo conectados. Muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto.